Hola, buenas tardes amigos, estamos aquí desde Benidorm, estamos en la playa del Poniente. Miren eso tan hermoso, esa parte de allá que es, ¿cómo se llama eso? Bueno, en fin, es de Poniente y por allí queda la ciudad, bueno, casi el centro de la ciudad, esta parte de allá. Y aquí está pues la familia con la que estoy compartiendo y por aquí está Paquito. Hola. Y está Isabelita. Muchos besos. Muchos besos. A ver si nos vemos bien. Eso, Isabelita. Muchos besos. Y pues aquí estamos. Ya nos vamos a ir próximamente para otra playa. El ¿cómo se llama la otra playa? La de Levante. La playa Levante. Nos vamos para allá. Y pues nada, ahora voy a hacer un video allá en la otra playa y ya les envío el video. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez en el coche, vamos para la playa del Levante. Qué bonito Benidorm, mira. Qué belleza de ciudad. Cuando vengan a España, ya saben, ¿no? Benidorm. Bueno, primero pasan por Villena, por mí, y después ya nos venimos a Benidorm. Esta es la bajada que va hacia el mar, hacia la playa, el mar Mediterráneo, que sí, sí, ¿verdad? La avenida del Mediterráneo. Ah, perdón, es la avenida del Mediterráneo, perdón, sí. Y con la musiquita de fondo que no falta, el vallenatito. Estamos aquí nuevamente en la playa del Levante, ¿verdad? Y aquí estamos ya entrando a lo que es prácticamente una zona de la playa accesible de minusválidos. La playa accesible de minusválidos. Mira que sí, sí. Se tienen ahí las sillas, los monitores, de todo. Qué bien, ¿no? Para atenderlos. Qué bonito. Bueno, y entonces. Y por aquí es donde para que la gente no se queme en el verano. No se queme verano con sí. Y la arena. Con la arena. El Levante. Qué bonito. Me acuerdo que en el 2013 estuvimos aquí, pues por vacaciones de verano. Vinimos a hacer una evaluación de curso y entonces quisimos venir aquí a esta playa y eso fue en el 2013 y otra vez aquí visitando las playas con estas personas maravillosas. Mira toda la panorámica de Benidorm. Qué bonito. Y allá al fondo el mar. Muchos se preguntarán por qué no estamos con ropa de baño. Es que lo que pasa es que está haciendo mucho frío. Entonces, ese frío no nos deja meter viento, al mar. Viento nomás. Eso, viento nada más. Estamos en primavera. Entonces,
ya en junio ya estamos en el propio verano, donde ya podemos andar con la ropa de baño y eso.